muchas gracias por sintonizar su programa de este jueves 6 de febrero de La Cosa Como Es. Edith Febles no podrá acompañarnos por razones personales, así que estaremos hoy conduciendo el programa. Pueden sintonizarnos, como saben, no solo a través del canal 45 o 12, dependiendo de su señal de cable, por Teleradio América, sino también a través de las redes sociales de Edith Febles, Edith Febles en Twitter, Edith-Febles en Instagram y por el canal de YouTube de Edith Febles, donde también pueden dejar sus comentarios y podemos irles respondiendo a aquellas preguntas o sugerencias que hagan por esa vía. Vamos a hablar hoy de un tema importante: el punto de encrucijada entre la política de salud mental y de salud física en general y la política criminal. Para muchas personas eso parecería ser dos temas disímiles, cuando en realidad son temas que tienen mucho que ver, sobre todo cuando tiene que ver con la política contra las drogas, en particular el tema del consumo o simple posesión. En algunos países se ha legalizado el consumo de ciertas drogas. Vamos a ver qué resultados ha rendido eso en la región, por ejemplo en el caso de Uruguay, y también hablaremos con Luis Vergés, que como saben es psicólogo muy reconocido aquí en el país, acerca de la situación de la atención de la salud mental en el sistema de atención primaria. Pero antes de todo ese contenido especializado sobre la política criminal y la política de salud, vamos a hablar un poquito del tema de la familia Rosario, que reclama su herencia. Ayer o antes de ayer publicaba la página Qué Difícil la imagen que ven en pantalla. Dice: en Estados Unidos, 91.300 millones de dólares para Bill Gates porque fundó Microsoft en el año 1975. En Estados Unidos también, 126.200 millones para Jeff Bezos, que fundó Amazon, que es el segundo en la imagen, en el año 1994. Y por último, 13 trillones de euros, y abajo dice, porque sí. Recordemos que la familia Rosario reclama una herencia, reclama una supuesta herencia que debe de llegar alegadamente de España, producto de unos ascendientes que según ellos le dejaron 13 trillones de euros, 13 trillones de euros, una suma astronómica. También hay que reconocer que el tema de los trillones varía, porque en dólares y en euros no es lo mismo, pero bueno, en cualquier caso, da igual, porque la suma es inmensa, y eso ha provocado las recientes manifestaciones de la familia Rosario, multitudinarias por cierto, que se han manifestado en la capital de la República exigiendo la supuesta herencia que según ellos llegó al país y a los bancos del país desde hace un tiempo, a pesar de que el Banco de Reservas ha dicho que no tiene fondos a nombre de la familia Rosario que hayan provenido de España ni de ningún otro lugar. Bueno, así anda el tema de la familia Rosario. Vamos ahora a hablarles del tema que teníamos pautado, que es el de la legalización de la marihuana y el tema de la política criminal. Miren, hace un tiempo la República Dominicana se tomó la decisión de no perseguir el consumo. Fíjense que el término que uso es la decisión, porque en la ley 50-88 está previsto sancionar con 6 meses a 2 años la simple posesión, que sería lo que sería perseguible en cuanto al consumo en sí. Esa decisión proviene de incluso una meta presidencial que quiere acertadamente tratar el tema del consumo de ciertas drogas como un problema de salud pública de hecho. Para muchos, si se saben cuáles son las mejores prácticas, eso es una buena medida. El problema es que aquí hasta las buenas decisiones a veces generan malas prácticas. Eso ha provocado que ahora ciertas personas que se les encuentra con la cantidad que constituye simple posesión, luego sean víctimas de una artimaña por parte de las autoridades que les suman mayor cantidad de droga para aumentarle la categoría de simple posesión a distribuidor. Y por lo tanto, como hay un lineamiento del Ejecutivo de no perseguir la simple posesión o consumo, entonces sí persiguen a esa persona que estaba en simple posesión o consumo como distribuidor, y le obligan incluso
a declararse culpable cuando no tenía esa cantidad de drogas. Ya hemos visto casos anteriores donde ni siquiera había droga, como fue el caso de Juanchi Comprés, donde las autoridades le implantan la droga a las personas. Es decir, esto ha llevado, en lugar de encaminar la política criminal hacia lo que tiene que ser, que es lo que propone el Ejecutivo, al final ha llevado a la política criminal a algo aún peor, como es la corrupción policial que hay detrás de la plantación de supuestas evidencias, en este caso drogas, dentro de vehículos y en los tribunales, que se llevan como si fuera la droga que habían recolectado en el lugar de los hechos. En Uruguay, sin embargo, la situación de la legalización de las drogas ha dejado, puntualmente de la marihuana, ha dejado resultados diversos, digamos así. Según las estadísticas oficiales, en un reportaje elaborado por el periódico El País de España, en todo el año 2017 fueron asesinadas 283 personas, mientras que el año anterior hubo 268 homicidios, en un país de 3.4 millones de habitantes. En Montevideo, su capital, la capital uruguaya, la zona donde se registraron más hechos de violencia, fue esa zona, y las autoridades reconocen que alrededor del 45% de los homicidios tuvieron que ver con peleas por el control del territorio entre narcotraficantes. Así que el tema de las drogas, como ustedes bien saben, no es simplemente el tráfico de las drogas, sino también que mantenerlo en ilegalidad genera problemas de tensión y violencia entre personas involucradas en ese negocio, que por no estar regulado no puede atenderse en los tribunales, y que así hace más sentido para ciertos casos legalizar la marihuana. También recordemos que la marihuana tiene, para en ciertos temas, un efecto medicinal. Por eso el estado de California tiene legalizada también la marihuana para casos medicinales. En Uruguay, como les decía, también hay otro tema, que es que Uruguay se enfrenta a un aumento de los homicidios, precisamente porque un aumento que se puede estimar temporal, precisamente por esa transición hacia la ley que, una vez se regularice, puede generar mejor situación de la política criminal, como ha pasado en otros países y como de hecho predicen que ocurrirán los expertos. En el 2017, según La Vanguardia, las exportaciones ilegales de cannabis de todo el país superaron los $1,000 millones canadienses en Canadá. Y también en cuanto a Canadá, se consumieron aproximadamente $5,500 millones, unos €3,600 millones de cannabis en 2017, o 773 toneladas. Según la Agencia Federal de Estadísticas, que estima el valor de la producción de la planta en $5,100 millones. Sobre eso, sobre el caso de Canadá, también hay que destacar que en el 2017 las exportaciones ilegales de todo el país superaron los $1,000 millones, o 666 millones de euros, y la mayor parte de dicha cifra, según el mismo periódico La Vanguardia, corresponde a la Columbia Británica. No siempre fue así, sin embargo, porque hasta fines de la década de 1990, Canadá trajo más marihuana al país de la que envió al extranjero, con un total de importaciones de alrededor de $1,000 millones en el año 1989. Entonces, como vemos, tanto Uruguay, Estados Unidos como Canadá han dado el paso hacia la regularización del tema de las drogas. Hay que hablar un tema sobre eso también, porque, miren, legalizar las drogas, sobre todo el tema de la marihuana, no es simplemente legalizarlas, abrir las puertas y punto. Es regular esa actividad, regular la calidad, regular el consumo, regular la venta, grabarlo, entre otros temas. Entonces, esto da la oportunidad de que el Estado se involucre en una supervisión más efectiva de ese tipo, no solo de comercio, sino también de consumo. En Estados Unidos, como ustedes saben, hay 30 estados donde la marihuana medicinal es legal. La medicinal es la que le mencionaba anteriormente, con el ejemplo de California, y 9 donde el consumo con fines recreativos también lo es. O sea que el mundo avanza en esa dirección. En el caso de la República Dominicana, la marihuana y otras sustancias tienen distintos rangos de sanciones. Si producción pudiera, a pesar de que no se lo había mencionado anteriormente, poner el cuadro que está al final del documento con las informaciones que tenemos aquí impreso, fuera ideal. El artículo 75, señores, de la ley que regula
el tema de las drogas o sustancias controladas, establece las sanciones por cantidad que se tenga en su poder, por cantidad de droga. Incluso si la cámara pudiera, no sé si se puede. Ah, están buscando la imagen, pues perfecto. Hablamos, señores, de cuatro grandes categorías. Tenemos primero la simple posesión, que como les decía, hay una decisión, no una norma, una decisión de las autoridades de no perseguirlo, que lleva prisión de 6 meses a 2 años. Luego, mírenlo ahí, de 6 meses a 2 años y una multa de 1.500 a 2.500 pesos. Luego está el distribuidor o vendedor, que lleva una prisión de 3 a 10 años y una multa en la República Dominicana de 10.000 a 50.000 pesos. Por último está el traficante, que lleva una prisión de, por último no, porque luego va el patrocinador, el traficante que lleva prisión de 5 a 20 años, como pueden ver en la tabla, y una multa igual al valor de la droga decomisada, pero nunca inferior a los 50.000 pesos. Y por último, el patrocinador, que ya es la categoría más alta de las cuatro, que llevaría 30 años de prisión, que es la pena máxima en la República Dominicana, y una multa de igual valor de la droga decomisada, pero nunca menor al 1.000.000 de pesos. Entonces, bueno, ahí están las sanciones. Hay otras prácticas que también hacen lamentable la forma en la que se persigue el consumo o la simple posesión de droga en el país, sobre todo porque, por ejemplo, ocurre el tema de incautar un bien. Si encuentran a una persona con una cantidad de droga equivalente a la simple posesión, pero le agregan droga a esa evidencia, de manera tal que cae en la categoría de distribuidor, lo que hacen es que se quedan con el vehículo, luego la persona incluso hasta paga la fianza y el vehículo no le es devuelto. Eso pasa. Otra cosa que pasa o otra evidencia de las cosas que pasan es el tema de las cárceles. Usted va a las cárceles de la República Dominicana y por lo menos en la mitad de las cárceles evaluadas recientemente para determinar cómo va el tema de la persecución de la simple posesión o la distribución, se va a dar cuenta que no hay una sola persona en la mitad de las cárceles del país, que fueron las evaluadas, que esté preso por consumo o simple posesión. Quiere decir que todas las personas que son detenidas por las autoridades por ser encontradas con drogas tienen la cantidad equivalente a distribuidor, traficante o patrocinador. Quiere decir que lo encuentran con simple posesión y no se le da seguimiento. Quiere decir que no hay ningún proceso, quiere decir que los procesos en efecto por la decisión no llegan hasta la cárcel, o quiere decir que se le suma la famosa droga del peaje que cobran ciertas personas del sistema del orden para luego cambiar de categoría de simple posesión a distribución. Esa es la pregunta importante aquí, porque la verdad es que en la política criminal hay mucha criminalidad. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a seguir hablando acerca de la delincuencia, la violencia y la política criminal en la República Dominicana.